Sí, es, efectivamente, nos hemos estado reuniendo con el secretario de Educación, con el propio secretario de Seguridad Pública, donde generamos ya una coordinación para estar abarcando más escuelas aquí en la Mancha Romana, lo que nos corresponde a nosotros, la participación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, pues es estar muy pendiente de las escuelas que ya han sido víctimas de algún tipo de robo, como lo es esta que nos encontramos hoy. Sí, bueno, son alrededor ya de 15 escuelas que han sufrido algún tipo de robos. Te digo, nosotros estamos en capacitación con los veladores, con los directores, con el personal que se queda en vacaciones en las escuelas para que resguarden los objetos de valor en una sola aula, que esté muy pendiente el velador. Digo, nosotros estamos trabajando muy puntuales con el esquema de vinculación social en todas las escuelas. Bueno, lamentablemente no podemos abarcar todas las escuelas que hay aquí en Durango, pero sí te digo, estamos dando recorrido. La instrucción que se le dio a la policía preventiva y a la policía vial es que se acerquen, den rondines, platiquen con los vecinos, y que lo han estado haciendo y ha estado inhibiendo aún más el tema de robos a las escuelas. Bueno, el tema de la recomendación con los vecinos, te digo, estar muy en coordinación con la policía municipal. Te digo, la policía municipal está dando recorridos, se acerca a platicar con ellos, a ver si han visto a una persona extraña, si el velador no está. Muchas de las veces, hay que decirlo también, contratan personal no apto para estar cuidando una escuela. Entonces, todas esas recomendaciones la policía municipal se las está dando a todas las escuelas.